Bueno, nosotros este centro, en lo que fue en marzo, de cuando empezó todo esto, se había decidido tomarlo como un centro de referencia COVID, en el sentido de que estaba demostrado que sí, que cuando se generaban centros específicos tenían mejores resultados. Y bueno, se empezó a trabajar, fue el primero y podemos decir que fue un éxito. Nosotros en este centro, que para que se manejen, empezamos con 17 camas de terapia intensiva, que era lo que tenía el centro habitual, pasamos a tener un máximo de 48 funcionando. Nosotros podemos, en la época de la ola, ¿verdad? Llegamos a tener un total de pacientes en CTI de que pasaron de unos 300 pacientes. Y a nivel de cuidados moderados a más de 800 llegamos a... ¿Por ahora deja de ser centro de referencia COVID? Por ahora seguimos. Tenemos que tener presente que esta pandemia no terminó. Seguimos, pero ya el hospital empezó a tomar otros rubros. Por ejemplo, este hospital empezó a operar, este hospital empezó, e hicimos un avance muy importante en lo que fue la cardiología, gastroenterología, o sea que empezamos a tener esos roles. Hoy, por ejemplo, tenemos 4 pacientes solo COVID internados en todo el centro, que son 3 en camas moderadas y uno solo en terapia intensiva. O sea que, pero lo que hay que destacar, que este hospital, más allá de que tuvimos una saturación de un 100% en lo que fue mayo y abril, nunca colapsó y no dejó a ningún uruguayo de atender, inclusive cuando tuvimos un caso que hasta llegamos a hacer una investigación administrativa de un paciente, ¿se acuerdan que había fallecido en una ambulancia? El hospital nunca dejó de atender a ningún paciente como todo hace y siempre se pudo derivar y apoyar obviamente entre el resto de los lugares. Para preguntarle sobre los PCRs gratuitos que se van a hacer para las familias binacionales en la frontera, ¿cuándo se va a implementar y cómo? Bueno, esto es un PCR que esto sale por pedido del intendente de Paysandú y el intendente de Río Negro. Ellos nos llaman un día, con el diálogo que siempre tenemos con las intendencias, y nos dicen, tenemos mucha gente que tiene familiares de un lado y del otro, y el tema del costo de $100, que era más o menos lo que les pedían para poder salir. Y es así que nosotros se nace, debido a que tenemos estos equipos de última tecnología, tenemos ubicados en Paysandú, tenemos ubicados en Mercedes, tenemos mucha capacidad de testeo. Y es así que les vamos a hacer estos PCRs humanitarios en forma gratuita para que pueda la gente pasar y saludar a sus familiares del otro lado. Eso lo gestionamos mediante la intendencia, se va a realizar entre el 15 de diciembre y el 20 de diciembre, perdón, y el 15 de enero, que si se los tenemos que entender a los intendentes porque nos piden, se lo podemos hacer. Hay un número de unos 200 que si queremos más también le podemos hacer. Y agradecer en esto el gran olvidado que es el Ministerio de Economía, porque esto me lo financia el Ministerio de Economía, ¿verdad? Con el cual ya estuvimos hablando con ellos y no hay problema. Perdón. Después del 20 de enero vuelve al precio normal. Y en la salud siempre hay que ir evaluando las medidas, o sea que ahí se evaluará y vemos si seguimos o no. Doctor, nos hacía notar. Tribunal de lo Contencioso Administrativo que deja sin efecto un convenio entre ACE y el Sindicato Médico. ¿Cómo prevé solucionar esto ACE? No, nosotros esto lo tenemos que ver ahora con el Sindicato Anestésico Quirúrgico y ver cómo soluciona. Transmitir a la población la total tranquilidad de que los profesionales médicos que nosotros tenemos trabajando con estos cargos siguen todos trabajando, ¿no? O sea que no va a haber problema con eso. Doctor, hoy nos hacía notar el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, más precisamente del CASMU, que ya se ha solicitado que todos los funcionarios tengan la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID. Eso lo va a hacer el CASMU por sí y ante sí. ¿Se puede trasladar esto al resto de la salud, a pesar de que obviamente la vacunación contra el COVID no es obligatoria? Bueno, en primer lugar yo creo que los funcionarios de la salud tenemos la obligación moral de vacunarlos, por lo que significan dos cosas, el cuidado del paciente y lo otro, aparte de nuestra salud, el cuidado de nuestras familias. ¿Tá? Nosotros la enfermera que nos falleció en Bella Unión fue porque no estaba vacunada. ¿Tá? O sea que es un... Y sabemos que la vacuna previene contra el COVID grave, o sea... nosotros estamos estimulando en forma continua a los funcionarios que se vacunen. Y al que no se vacuna, tenemos todo bien aceitado para que se haga de una manera y las veces que quieran, los hisopados para trabajar seguro. Pero no se va a trabajar sobre la obligatoriedad. No, obligatoriedad no. ¿En qué momento se
había manejado hacer un registro de los funcionarios no vacunados para ir testeando, ¿eso se va a hacer? Sí, sí, eso la gerencia general nuestra lo maneja y te digo más, se han vacunado muchísimos, o sea que ha tenido un efecto positivo. Me acuerdo que arrancamos en un 8% de no vacunados y ahora debe ser muy inferior, debe estar rondando el 5%. ¿Se hace un seguimiento de las personas que no se vacunan? Ese dato no lo tengo. ¿Se hace un seguimiento de las personas que no se vacunan? ¿Por qué no lo hacen a pesar de ser trabajadores de la salud? No, sí se piden registros para aceitar todos los temas de isopado. Porque, por ejemplo, en el CASMUR se hacía notar que el 90% estaba vacunado, pero el 10% no, parece ser una cifra a considerar. Sí, es a considerar. Nosotros, por suerte, tenemos mucho menos. Debe estar en el 6 o el 5 hoy. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No hay cultura, no hay conciencia? Usted, como trabajador de la salud hace tantos años, ¿cuál es su percepción sobre el particular? No, también, no tengo un dato objetivo para darte. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, quizás un poquito tarde, la nota acerca de las características del Hospital Español, cuál es el momento que se está viviendo, cuáles son las mejoras que están proyectadas. Bueno, nosotros en el Hospital Español fue considerado, hoy cumple sus 14 años, que está a cargo de la Administración del Servicio de Salud del Estado. A partir de la pandemia fue que este hospital nosotros consideramos en marzo en nombrarlo centro de referencia COVID. Había datos y sustento científico que demostraba que esto se beneficiaba. Bueno, este hospital tuvo un manejo que hay que destacar, ¿verdad? En cuanto al número de pacientes que se atendieron en el centro de terapia intensiva, en lo que fue la ola, más de 300 pacientes, fueron 800 egresos que se atendieron a nivel de cuidados moderados, ¿verdad? O sea que en la sala común, y la puerta de emergencia llegó a atender más de 4.069 pacientes. El hospital, y gracias a este proyecto que pudimos realizar y con propios funcionarios de acá, lo que fue el segundo centro COVID, que fue el INOC, que nos permitió afrontar todo esto. Fue un hospital que trabajó al 100%, nunca colapsó, ¿tá? O sea que todos los pacientes se le dio la atención médica, acá no quedó ningún paciente sin atenderse, obviamente que derivado, y tuvo un manejo muy profesional de camas. Llegando, para que ustedes se hagan una idea, cuando entramos este hospital tenía 17 camas de terapia intensiva, llegamos a trabajar con 48 en los momentos de pico y con la buena distribución. Funcionarios que siempre, obviamente, exigiendo, desde la administración siempre escuchados, porque casi siempre los pedidos eran puntuales. Y ahora en lo que estamos, y el papel que ha ganado este hospital y lo que ganó con la gestión, este hospital gestionó sin ahorrar, porque al revés, se fue creciendo siempre los servicios, ahorró en la gestión del año pasado más de $1.400.000, que ese $1.400.000 es lo que ahora vamos a utilizar para potenciar mejor el hospital. ¿En qué? Tenemos que comprar sialíticas nuevas, equipos para estudios digestivos nuevos, tenemos que entrar a remodelar la planta física, ¿verdad? Para que las habitaciones, los pacientes nuestros tienen que estar acostados en habitaciones de dos, con un baño, como tiene cualquier centro privado, para seguir mejorando todo eso a nivel de este hospital, o sea que para seguir invirtiendo dentro de la propia institución. Eso yo quiero remarcar, la gestión del equipo que se llevó adelante, porque es todo un equipo profesional, ¿verdad?, que permite todos los avances. Usted decía en su discurso que hay una partida que se va a distribuir entre funcionarios de ACE. ¿Cuáles son las características de esa asignación? Nosotros, para todos los funcionarios de ACE, desde que ingresamos en la administración, este directorio, nosotros les duplicamos el pago de la antigüedad. O sea que nosotros lo cual eso implica que toda aquella pérdida de que se hablaba, los funcionarios nuestros así les impactan menos. Y eso en forma definitiva, ¿verdad? Y también ahora lo que hicimos junto con Economía es, vamos a poner 140 millones para poder nosotros distribuir a todos los funcionarios en un pago por lo que fue como una forma de compensar. Nosotros, para que ustedes se hagan una idea, a nivel de los funcionarios no médicos, porque ellos eran los más sumergidos que tenía ACE, ¿tá? Además a veces los médicos tienen otro trabajo, ¿tá? O sea que para los funcionarios no médicos hemos hecho inversión, yo no les digo gasto, de 420 millones, ¿verdad? Y para que estén mejor. ¿Es una partida única o ya queda instalada? El doble del pago de la antigüedad queda instalado para siempre, ¿tá? Eso implica al día de hoy 280 millones.
y 140 millones se puso ahora arriba para partida de este año, que eso lo iremos valorando año a año. Respecto al tema de los abortos, que se iba a monitorear de que no se hagan de forma automática, ¿qué pasó con ese tema al final? Bueno, eso lo que pasó, hicimos el relevamiento al 100% de los equipos que trabajan en ACE y trabajan bien. ¿Tá? O sea que nosotros tenemos el área encargada de salud sexual y reproductiva que trabajó y se hizo un relevamiento en los 19 departamentos y los 19 departamentos tienen atención, tienen cobertura y los equipos vienen trabajando de forma normal. ¿Cuál es la realidad de este tema, el tema de los abortos por hoy en Uruguay? No, de Uruguay no tengo datos. De ACE se viene con valores históricos. Venimos con un número histórico. ¿No han aumentado, no han bajado tampoco? Tenemos un número histórico de procedimientos y a la vez hay un número también histórico de pacientes que deciden después de las otras etapas el continuar con el embarazo. Se ha superado ese matiz que decía que muchas personas vinculadas a organizaciones feministas, que los psicólogos más que nada intentan disuadir a las personas de que no se hagan los abortos en vez de acompañarlas en ese proceso. Nosotros no vimos esa alteración, o sea que no. ¿Cuál es el protocolo justamente en estos casos? El protocolo de actuación de un profesional en torno a un tema del aborto. Bueno, cuando un paciente quiere realizar la interrupción, consulta con un equipo, ¿verdad? Es derivado hacia un equipo que es multidisciplinario, que hay psicólogo, asistente social, hay médico, y ahí después de eso tienen un plazo que es una semana, pues, si el paciente decide o no tenerlo. O realizar el procedimiento, y si ahí decide, se realiza. Y todo eso puesto dentro del marco de la ley, ¿verdad? Que es antes de las 12 semanas. Nosotros tenemos que ser estrictos siempre con los cumplimientos de las leyes. Gracias por su tiempo, doctor. Muy amable. Gracias.